El 7 de mayo, desde las 7 de la mañana, se realizó la carrera Presta tu pierna en Medellín en conmemoración del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal. A mí me gusta correr y sobre todo cuando son causas nobles. ¿Y qué mejor causa y qué causa más noble que correr realmente por las víctimas de Minas Antipersonal? No queremos más Minas Antipersonal. Es de los departamentos más afectados. Bueno, acá estamos realmente apoyando, acompañando. Me gusta ver tanta gente acá. La solidaridad es parte de nosotros. O sea que aquí tenemos que estar. El total de los participantes, 300 fueron sobrevivientes de este tipo de flagelo en Antioquia y el norte de Colombia. Alguna otra curva muy cerrada, entonces tocaba frenar y volver a retomar el ritmo. Yo llevo 10 años compitiendo, he estado en Juegos para Panamericanos, Guadalajara 2011 y Toronto, Canadá 2015, dos Juegos Paralímpicos, Londres y Río. Y he estado en 4 mundiales, donde 2 veces he sido medallista mundial y este año medallista de plata en Londres. Ya me estoy preparando para el mundial de pista, que se va a realizar también en Londres, ya preparándome y pues con opciones de medalla. A través de esta actividad deportiva, la ciudadanía se solidarizó con las víctimas de los artefactos explosivos. Se venía a participar, pero debido a que uno es ya corredor élite y toda esta cosa, pues uno no quiere dejar que nadie le gane, entonces uno siempre sale a correr con mi guía Hermana Naranjo. Yo tengo una dificultad visual, pero yo estaba corriendo como convencional y corrimos sobre 37 minutos, un buen tiempo. En los Juegos Paralímpicos de Río, 5 días antes me lesioné. Entonces esto opacó mi resultado en los Juegos Paralímpicos en Río y no se obtuvo una medalla. Y esto pues ya de 4 meses después he venido trabajando muy duro para la recuperación y ya hoy demostré que estoy muy bien. Los ganadores en la categoría 22 kilómetros H1 fueron Orlando Cortés, Sergio Iván Minas y Leonardo Fabio Barón. En la categoría 22 kilómetros H2 los ganadores fueron Carlos Ariza, Libardo Murcia y Freddy Perdomo, mientras que en la categoría H3 fueron Juan Humberto Forero, José Alejandro Parra y Marlon Hernández, quienes se quedaron con el podio. Es muy duro ver cómo las personas sufren con las minas y es mucho dolor. Entonces, no más minas, no más dolor, no más violencia y los violentos que se conmuevan, que ya es hora, que ellos también tienen familia.